amigas de Archivo Digital, todavía estamos en el Campus Party. La verdad es que hay un chorro de cosas por ver, por hacer, por probar, por bailar y por ponerse. Me encuentro con Fernando, allá me pegué aquí. Él es del equipo Antibombas, desde el Escuadrón Antibombas de aquí de Jalisco. Y pues bueno, vamos a hacerle muchas preguntas. El que lo va a hacer es Rogelio Rubio, porque yo me voy a poner esta cosa que está súper gigante. Fernando, platícanos del traje, por favor. Okay, el traje es un traje EOD, modelo 9, o traje EOD 9, que es el que se utiliza cuando se va a hacer una intervención ante un artefacto explosivo. El traje completo pesa 35 kilogramos, sin el tanque de oxígeno, sin la herramienta. Este puro traje es 35 kilogramos. Ahorita le voy a poner lo que es el chaquetín y el casco para que sientan lo que sentimos. Lo que es amar a Dios en tierra ajena, ¿verdad? Dios, ¿qué tipo de explosivos puede aguantar este? El traje aguanta muchos explosivos, el interior no tantos. Si el traje sí aguanta, el mono que está dentro, dependiendo de complexión, dependiendo del explosivo que se haya utilizado. En sí el traje, un explosivo de baja velocidad te puede soportar tal vez 1 kilogramo, un explosivo de alta velocidad 0.5 kilogramo tal vez. Y debe de tener una condición la persona, ¿no?, para traerlo. Bastante. En un día de entrenamiento te dejan 1 hora con el traje para que camines, hagas actividades, te vayas aclimatando a él. Derecha. Será algo pesado, para. Aquí está. ¡Ah, no! Aquí. ¡Árate! Quiere decir que explotó. Okay. Un tercer cable, da toques. Okay. Ese nada más muere usted. Entonces, su vida y la de todos los que estamos aquí depende de usted. En el lugar está sola. No usamos comunicación porque pudiéramos activarla. Difícil, esperemos que le dé un toque. Está pesadísimo esto, se los juro, no me puedo mover. Miren, del 1 al 10, ¿cuánto pesa? Como 15. Esto pesa, la pura parte de arriba, ¿cuánto pesa? La parte como 22 kilos, 21 y medio. Platíquenos, este equipo que tiene aquí, ¿para qué es? Okay. Con esto podemos controlar ventilación, oxígeno. Okay. Y esto que tiene acá, todo lo que es casco, es iluminación, cámara, audio, grabación, desempañador. Y la temperatura nos da demasiado calor para tener visibilidad completa. Platíquenos, ¿algún dato que tenga? ¿Qué estados son los que trabajan este equipo? Hasta donde tengo entendido es la naval, el ejército, y hay 5 grupos en todo el país. Es frontera, occidente, Jalisco, centro, Querétaro y uno hacia el sur. ¿Se van a extender para el caso de? Debe ser. Lo que pasa es que son costosos los trajes y no todas las entidades requieren esas atenciones. Hola, Caro. Correcto. ¿No se escucha? ¿Eh? ¡No me escuchan! ¿No lo escuchas tú? Ahorita Caro va a proceder a desactivar o activar. ¿Lo hacemos fácil o difícil? Difícil. Difícil. Usted está sola.
aquí te, estas son pinzas de corte, con la parte de abajo va a cortar el cable que usted desee. Aquí tiene las pinzas. ¡Oh, cielos! Y está usted sola. ¿Dónde están las pinzas? Eso. La de todos nosotros depende de su elección. 5, 4, 3, 2, 1. Gracias. Nos mató a todos. Pues fíjate que está padre el traje, ¿eh? ¿Qué tan cierto es esto, como las películas del cable rojo y el verde? No, el que fabrica las bombas no te pone un cable de color. ¿Cómo uno sabe qué cable quitar? Con este equipo que tenemos acá, sacamos radiografías del paquete. Y en base a la radiografía, ya sabemos nosotros cómo está constituido, qué tipo de explosivo, cómo vamos a actuar, si decidimos entrar con traje o si decidimos entrar con robot. En base a la radiografía, se analiza. ¿Y hay algún estudio para esto, para saber? Haces tus 6 meses de curso básico de policía. Si tienes la aptitud y los conocimientos o te ven el perfil, haces la solicitud para ingresar al escuadrón antibombas. Y de ahí es capacitación constante. Canadá, Estados Unidos, España y Chile. ¿Cómo funciona el robot que tiene atrás? Ok, es todo a control remoto, maneja 5 cámaras. Véngase para acá. Es un robot de marca Icor, modelo Caliber, de fabricación canadiense. Con las 5 cámaras te vas a guiar, tienes todo por control remoto. Con una antena podemos alcanzar 150, 200 metros dependiendo clima, dependiendo área, dependiendo estructura. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el protocolo general? En lo que se cuece al vapor. ¿Qué tal el calorcito? No, ay, venimos de Colima, imagínense. Estoy despeinada, eso sí. Pero échate. Se recibe una llamada donde dicen que hay un paquete extraño. El técnico llega al lugar, toma una radiografía que revelamos al instante, forma portátil, analizamos la radiografía para saber qué vamos a hacer. Si el técnico entra con traje a desarmar o destruir, ya sea con pinza o con el cañón, tenemos cañones irruptores de 20 milímetros, disparan agua, pero esa potencia de agua se puede atravesar. Aproximadamente 2000, creo que 2000 libras por centímetro cuadrado. O sea, bastante fuerte. Pero como es agua, no te va a generar chispas, no te va a generar rebaba o algún problema. Si entra el robot o entra el técnico, ya es decisión a lo que vamos a hacer con la radiografía. Eso del cable rojo o el cable azul, lo decidimos con la radiografía. Hay artefactos como este que tenemos aquí. Que era es un artefacto que trae sensor de movimiento, de modo que si lo levantas, explota. Si lo abres, explota. Trae un contador, o sea, trae reloj. Si no lo activas, si no lo mueves, explota. Y trae un comunicador, de modo que a distancia lo pueden activar. Ahí no hay otra. Tienes que destruirle lo que lo está alimentando o lo que lo está generando, que puede ser una batería o sus circuitos integrados. Tocar el explosivo, una explosión controlada. Fernando, pues muchísimas gracias, la verdad es que pues ya hice que todos estallaran aquí, pero es una experiencia muy agradable. Y bueno, también agradecer por supuesto a las personas de aquí de Jalisco que hacen posible todo este tipo de apoyos para su seguridad. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores, a la Secretaría de la Juventud de Gobierno del Estado de Colima.
encima. Soy Caro Gómez, como con 20 kilos encima, gracias Rocket. Ella se la quiso poner, ¿eh? Sí, yo. No iba a ponérmelo, pero me ganó. La verdad está padre. Así pero se lo voy a dejar. Vamos a robar. Y lo vamos a modelar. Vamos a ir a correr ahorita. Desactivar bombas. Gracias, Kike Murilla. Gracias, Héctor Chávez. Gracias, Marta. Gracias, Jesús Murilla. Ya nos vamos, pero al ratito regresamos desde Campus Party. Campus Party.